bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Hoy día, miércoles, nuevamente lo tenemos aquí. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte como cada miércoles y a través tuyo y de los micrófonos de País Lobo y nuestras radios amigas, a todos quienes nos escuchan, no solo en Osornos, sino también en Río Negro y Puerto Octay. Oye Juan Carlos, saludos muchos a Puerto Octay y a Río Negro también. Te cuento que en Puerto Octay estuve el otro día con el alcalde porque estaban entregando unos títulos de dominio, así que un saludo a todas aquellas personas que por fin lograron esos títulos de dominio para poder regularizar su propiedad y todo, así que muy bien por ello, me alegro mucho. Buenísima. Sí, oye, aquí hay un tema que no logro entender bien y dije ya, Juan Carlos me lo va a poder explicar, así que explícame, ¿qué pasa con el juez Urrutia? Con estas llamadas que autorizó del tren de Aragua, que no era que decir, a ver, ¿qué diablos pasó con este juez y en qué está ahora? A ver, el caso no es complejo, o sea, perdón, el caso no es fácil, tiene bastantes complejidades y bastantes aristas, y yo creo que merece varias vueltas de tuerca que he echado de menos en la discusión pública, así que te agradezco, Rocío, que pongamos esto en el tapete. A ver, ocurren varias cosas. Por una parte, es cierto que una persona que está privada de libertad, como su nombre lo indica, está privada de libertad, no de otros derechos. Uno podría decir, oye, pero digamos, la libertad no suena poco frente a todos los demás o todas las otras prerrogativas que tienen, pero lo cierto es que hay que estar privado de libertad para entender, digamos, lo que implica una restricción de esa naturaleza. Entonces, por una parte, es cierto, si una persona está privada de libertad, ¿qué lo inhibe o cuál es la prohibición o la justificación a una prohibición absoluta de tener contacto con familiares, incluso con la defensa? Yo me dedico junto con José Manuel Baquedano al área penal, somos penalistas. Y sobre todo cuando tenemos que ir a recintos penitenciarios, en más de alguna ocasión hemos tenido algún problema. Incluso un notario de acá de Osorno, titular de la tercera notaría de acá, en su momento igual tuvo un percance con gendarmería acá en Osorno e informó a la Corte de Apelaciones al respecto, porque claro, para la defensa muchas veces existen trabas para poder ver a sus representados que están privados de libertad. Entonces, por una parte, uno podría decir, una persona que está privada de la libertad, con mayor razón debe tener acceso a la defensa, por lo que parece o parecería incluso excesivo el que ni siquiera sus abogados tengan contacto con él. Entonces, por una parte, uno pone eso en la balanza, pero también es cierto que las personas que están implicadas no son de los trigos más limpios de aquellos que están dentro de prisión, sino que son personas que están siendo investigados en delitos de mayor connotación, de mayor gravedad. Entonces, tenemos una colisión. Es decir, cualquier decisión que nosotros tomemos va a romper huevos por alguna parte. No es pacífico. Siempre va a haber una parte que está perjudicada. Y ahí echémosle más pelos a la sopa. Las personas que estaban, a los que el juez Urrutia dio el beneficio, son personas que ni siquiera están condenadas, sino que están en prisión preventiva. Es decir, hay una sospecha, hay una presunción grave, hay una sospecha fundada de que estas personas tienen participación en los delitos, pero todavía no existe convicción, más allá de cualquier duda razonable, que acredite su culpabilidad. Entonces eso también pasa a ser parte de la balanza. Por otra parte, más pelos a la sopa. Lo que se informó primeramente es que Gendarmería descubrió esta situación en virtud de una videollamada que estaban teniendo con sus abogados, no directamente con personas de afuera. Y eso es particularmente sensible. Como sabes, trabajo con José Manuel Baquedano, los dos somos parte del directorio del Colegio de Abogados y no son pocos los reclamos por parte de Gendarmería que nos llegan porque hay abogados que meten sustancias ilícitas a las cárceles, llegan armados a las cárceles o sirven para cualquier otro tipo de ilícito. Entonces, es curioso, porque uno pudiera decir, ya, vamos a prohibir que estos delincuentes de alta connotación social tengan contacto con el exterior. Yo estaría dispuesto y estoy disponible para eso. Pero otra parte es decir, y vamos a limitar el derecho a la defensa impidiéndole contactarse incluso con sus abogados, tengo mis dudas. Y por otra parte, ¿qué pasa si el abogado ocupa esa oportunidad para hacer este chanchullo? Entonces son hartos elementos que confluyen en esta situación, que vuelvo a insistir,
cualquier decisión que tomemos no va a dejar contento a nadie, digamos. Y para más pelo en la sopa, esta decisión viene del séptimo juzgado de garantía de Santiago, donde el juez Urrutia es uno de los titulares, porque un juzgado se divide en salas y cada causa que llega a un juzgado es visto por un juez en cada una de las salas. Y claro, el séptimo juzgado de garantía de Santiago es de hace un tiempo hasta ahora viene siendo el juzgado regalón de delitos de distinta connotación, como que había una ventaja en caer en un tribunal donde esté el juez Urrutia. Entonces, eso, más pelos para la sopa porque parece que estamos en presencia de un juez. No quiero decir que ha cometido prevaricación porque ese es un delito, no estoy imputando eso al juez, pero sí de que al menos dentro del foro ese tribunal estaba siendo conocido, ese juzgado estaba siendo conocido precisamente por ser de manga ancha respecto a imputados y casos sensibles. No sé si he hecho un mapeo rápido, pero pongo todo esto, este bombardeo de temas para que podamos puntualizarlo y profundizar contigo, Rocío. Ya, voy a primero decir qué es prevaricación. Para los que no nos manejamos en la jerga legal, es un delito que consiste en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte a sabiendas una resolución injusta. Entonces, lo que tú estás diciendo acá es que no te consta que él haya hecho algo injusto, pero lo que, con todo lo que tú relatas, Juan Carlos, al menos es bastante garantista, podríamos decir, ¿o no? O Que sea, él está de más del lado de las garantías de las personas que están siendo condenadas. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué quieres decir? es que has puesto el dedo en la llaga, ¡Ay, ay, porque ay! ¡Ya! el gran tema de fondo, y yo creo que está en el trasfondo de la crisis de seguridad en el país, pese a ser uno que defiende, yo soy uno de los que defiende la reforma procesal penal, pero detrás de esta crisis de seguridad no podemos evitar señalar de que detrás de esta crisis está precisamente la reforma procesal penal. Porque la reforma procesal penal, ya en tramitación, digamos, a nivel nacional desde el año 2004 en adelante, cambió la forma en que se pensaba la persecución penal. Recordemos, una persona puede perder su libertad por la decisión de un tribunal. Ese tribunal es una expresión de una potestad del Estado. Ningún privado nos puede limitar la libertad, pero sí a aquella persona que está revestida de autoridad al que llamamos juez, que es parte del Estado a través del Poder Judicial. Es decir, una persona que está siendo investigada por el Estado está en una posición desfavorable, porque el Estado puede interceptar llamadas, el Estado puede meterse en un allanamiento, incautar documentos, cosas que los privados no podemos hacer. Entonces, hasta antes de la reforma procesal penal, ¿cuál era la lógica? La lógica era de que el Estado tenía, era una de, se consagraba esa desventaja. Era el Estado el que investigaba y tenía todas las facultades para, incluso ante cualquier sospecha, tomar las medidas más graves. Pero nos dimos cuenta que más vale culpable libre que inocente privado de libertad, porque nos dimos cuenta que el sistema antiguo era un caldo de cultivo de abusos. Personas que tal vez no tenían nada que ver, pero porque una persona se aprovechaba y le imputaba un delito, tenía que estar en prisión preventiva, digamos, estar dentro de, era un procesado. Entonces, esa situación cambia con la reforma. Entonces, la reforma cambia el énfasis y dice, oye, que la persecución penal tenga determinados límites. Es decir, todo el sistema penal está diseñado o está pensado para que el Estado tenga límites, tenga frenos en la persecución penal. Consecuencia práctica de esto, Rocío. Lo que antes era beneficioso para una víctima, porque si la víctima decía, oye, yo soy víctima y esta persona me cometió tal delito, el sistema operaba en favor tuyo. Pero en un sistema garantista, ¿qué es lo que ocurre? Opera, y por eso es justificada esa desazón, opera en función no de la víctima, sino del imputado, porque se presume inocente hasta que haya una condena que diga lo contrario. Entonces, todo el proceso está, hasta antes de la condena, está pensado para que el Estado tenga muchas limitaciones al momento de hacer la investigación penal. Y ese particularmente ha sido el trasfondo de la crisis de seguridad, donde nosotros decimos, oye, pero ¿qué está pasando acá? ¿Qué ocurre en casos como el juez Urrutia? Y tal vez con jueces menos mediáticos que Urrutia, hay casos que son terribles, digamos. ¿Qué pasa con estas mujeres cuyos agresores por violencia intrafamiliar quedaron libres porque no se pudo acreditar su culpabilidad y después sucede que las matan? Uno podría decir, la justicia no está funcionando. Bueno, ese es un costo colateral de diseñar un sistema pensado para el imputado y no para la víctima. Pero también pongo el freno y digo, bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Un sistema pensado en las víctimas,
donde bastaría simplemente el hecho de que diga cualquier persona, Juan Carlos es un ladrón, para que yo esté en prisión. Entonces, vuelvo a insistir, esta es una decisión política que como país tomamos en su determinado momento y que siempre va a dejar algún daño colateral. Sí, o sea, de acuerdo a lo que estás conversando ahora y todo lo que señalas, cuando se dice que efectivamente esto tienen más beneficios las víctimas, o sea, los victimarios que las víctimas, claramente se aloja en esto, justamente, cuáles son las garantías que tienen aquellas personas que están siendo procesadas por un delito versus aquellos que han sido víctimas de ese delito en particular. Ahora, yendo en este caso específicamente el juez Urrutia, él lo que hizo fue decirle, porque ahí no me quedó claro, fue decirle a los abogados, ¿ustedes pueden ponerse en contacto con ellos y tener una videollamada? ¿O fue porque se encontraron con un teléfono adentro que no estaba autorizado y a través de eso tenían la videollamada? Eso es lo que no No, todo indica de cacho. que es porque, a ver, por regla general, y es lo que me ha ocurrido, cuando yo quiero conversar con una persona que está en prisión preventiva, existe una oficina que se llama TIJEC, que es parte de Gendarmería, que se encarga de gestionar los enlaces para que el imputado asista telemáticamente a una audiencia o a reunión telemática con su abogado. Entonces, si esa persona tuvo conversación con su abogado, ese aparato fue proporcionado por Gendarmería. No es automático, ¿ya? O sea, eso, alguien le dio el visto bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no estamos hablando de un pequeño microtráfico, no estamos hablando de un delito de bagatela. Aquí estamos hablando de crimen organizado. Entonces la pregunta es, yo puedo entender de que un juez para un delito de menor entidad pueda entregar el beneficio de decir ya que se videollame con su familia. Pero cuando estamos hablando de cárceles de alta seguridad, ¿podemos tener la misma disposición? Y ahí donde yo sinceramente digo no. En esto yo estoy con el ministro con el ministro de Justicia, Luis Cordero, porque precisamente existe reglamentación propia de Gendarmería que limita aquello. No nos olvidemos, esta es una discusión semántica, ya lo he conversado antes, Rocío, también por estos micrófonos, de que la labor del juez es conocer, juzgar y hacer ejecutar lo sentenciado. Hacer ejecutar no se encarga de la ejecución, porque la ejecución se encarga en materia penal Gendarmería, y Gendarmería no es parte del Poder Judicial, es parte del Ejecutivo, porque el que se encarga de las ejecuciones es el Poder Ejecutivo, por eso se llama así, y por eso Gendarmería depende del Ministro de Justicia. Entonces, el Gendarmería, en su potestad propia de tener reglamentación para segregar las cárceles, para establecer medidas de seguridad, esa reglamentación parece no haberla tenido a la vista el juez Urrutia. Más bien se basa en pactos internacionales que yo creo que son aplicables para la población penitenciaria, con excepción de aquellos que están, digamos, presos o en prisión preventiva por delitos como, por ejemplo, el crimen organizado. El riesgo que se corre al permitir esto creo que son mayores que los beneficios que le otorga. Y ahí yo creo que fa faltó, o mejor dicho, falló el criterio del juez Urrutia. No digo que sea ilegal, sino que digo que el criterio de justicia que aplicó en este caso particular no fue, fue el errado. Ese es como mi olfato penalista en esta materia. Bueno, y sin lugar a duda, lo que fue errado fue que invitar a las parejas también, pues, porque no solamente eran los llamados con los abogados, sino que también dejaba entrar a las parejas para tener visitas conyugales. No, ese es un despropósito, ese es un despropósito. Por eso yo vuelvo a insistir, aquí hay que distinguir la posibilidad del juez de otorgar videollamadas a la posibilidad con cualquier persona a videollamadas con su abogado. Y yo creo que ese es un derecho permanente. Cualquier persona privada de libertad debe tener derecho, o por lo menos, no digo siempre, pero por lo menos de fácil acceso a su abogado, y que el abogado se preste para estos chanchullos. Yo creo que eso es muy distinto a también entregar, digamos, los encuentros dominicales. Yo no sé si quienes nos escuchan han ido a la cárcel, digamos, los días domingos. Yo hace años iba a la cárcel los días domingos y claro, estar ahí en el gimnasio, las visitas dominicales y conyugales eran prácticamente ahí encima de las mesas. Entonces, de verdad, eso yo no lo entiendo. En esa materia, si Gendarmería ya está sobrepasada, hacerlo con parte de los delincuentes de mayor connotación es sin duda un despropósito. Y eso el juez Urrutia no puede no saberlo. No, es súper complejo el tema. Y bueno, ¿qué pasaría con él acá entonces? Porque entiendo que aquí leo que el ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, refutó los argumentos de Urrutia para entregar estos beneficios. Entonces, ¿qué pasa con estos jueces que
Entendemos que es un despropósito y no se entiende bien por qué están haciendo lo que están haciendo, están dando estos beneficios que claramente van en contra de lo que esperamos que el gobierno esté llevando adelante, que es esta batalla contra el crimen organizado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son sacados del cargo? ¿Se ponen en materia de juicio? ¿Van a sumario? No sé, ¿qué pasa ahí, Juan Carlos? Ahí yo distinguiría un poco, Rocío, porque yo no esperaría del juez que se alinee con un gobierno para que en sus sentencias aplique una política pública. Yo Ok, estoy de esperaría acuerdo contigo. Sí, que el tienes juez razón. haga justicia en el caso particular. Ahora, el tema en este caso, a mi entender, radica en que el magistrado Urrutia no tuvo en consideración normativa, es decir, cometió un error de derecho. Conoció los hechos, pero aplicó mal cuál es el derecho, digamos, que se subsume en este caso. ¿Y por qué para mí esto es importante? Porque si cometió un error de derecho, el recurso de apelación es el camino. Y ese recurso tiene que fallarse pronto. Entonces, los recursos penales, cuando llegan a las cortes de apelaciones, tienen preferencia, se ven más rápido que los otros casos porque es la libertad lo que está en juego. Entonces, si el juez cometió un error de derecho, la vía del recurso de apelación en este caso, sé que el recurso en contra de sentencia es la nulidad, pero la norma también permite recurrir de apelación en determinados casos. Ahora, si se llegara a comprobar de que hubo indisciplina, llamémoslo así, por parte del juez Urrutia, lo cierto es que ahí ocurren dos cosas. Se puede perseguir un eventual delito por prevaricación o, en segundo lugar, la Corte Suprema o particularmente la Corte de Apelaciones de Santiago, que es el superior jerárquico inmediato del juez Urrutia, tendrían que tomar cartas en el asunto porque son ellos los que tienen la potestad correccional frente a los jueces de primera instancia, como es en este caso el juez Urrutia. Claro, tienes toda la razón. Estos son dos poderes que están totalmente separados, uno del ejecutivo, el otro es legislativo. Y acá, de nuevo se está dando la opinión, en todo caso, por parte del el subsecretario, bueno, que está como ministro subrogante en este minuto, Jaime Gajardo. Igual me entra la duda, Juan Carlos, porque finalmente estamos viendo, tú dices, no tienen que intervenir uno en el otro, estando totalmente de acuerdo con eso. Sí, tenemos que entrar a ver la primera parte de la conversación que tuvimos. O sea, estamos tomando una forma de gobierno. Hace un tiempo atrás nos pusimos de acuerdo como Estado en que la forma en la que íbamos a perseguir a los criminales, a las personas que están imputadas, iba a ser con bastantes garantías hacia ellos. La conversación ahora se sigue respecto a eso, pero veo que a través del gobierno y en general no existe agua en la piscina para hacer una reforma procesal de nuevo. Sin embargo, si estamos teniendo problemas ahí, es algo que valdría la pena entrar a mirar. Y segundo, dale con eso, después te digo mi otra pata. Es que yo discrepo contigo, A ver. porque si hay algo que en los últimos 10 años, si hay una materia en la que el legislador y los congresistas han metido mucha mano, aparte de la reforma tributaria, digamos, al código tributario a través de su reforma, ha sido precisamente el código procesal penal y el código penal, y las leyes penales accesorias por ahí. Esa agenda que hemos llamado de populismo penal, que es algo que venimos escuchando, yo estaba en la universidad todavía cuando estábamos hablando de estas materias, sale un escándalo, ley específica sobre la materia, y eso nos ha quitado la perspectiva, pero eso también es culpa de nosotros por los políticos que elegimos, nos ha quitado la perspectiva de, oye, ¿qué es lo que, a cuánto estamos dispuestos a transar? Porque todos queremos mano dura, pero cuando la mano dura se aplica a nosotros, somos los primeros en llorar. Entonces, y ahí decimos, no, es que el Estado es arbitrario, pero sí es precisamente el Estado el que está usando las herramientas que nosotros mismos le entregamos. Entonces, ahí yo creo que tenemos un tirón de orejas bien importante. Y mi pregunta en este caso es, ¿hasta dónde vamos a llegar con la idea de la agenda de seguridad? ¿Vamos a llegar a que no haya contacto por quienes están en prisión preventiva, ni siquiera con sus abogados? ¿Vamos a llegar al punto de restringir cualquier incluso salida de celda? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a restituir la pena de muerte en caso de una persona condenada por estos delitos? Yo estoy dispuesto y disponible para dar esa discusión porque no tengo una respuesta. Pero mi pregunta es, ¿en el Congreso se está dando esa pelea o más bien hay como caso a caso nomás? No hay una discusión o un panorama a largo plazo. Eso me preocupa. Ya, pero entonces no estamos hablando de distintas cosas. Yo creo que estamos hablando lo mismo, porque mi tema no es que entiendo lo que tú dices. Efectivamente, a distintos crímenes se van a ver las cosas en particular. Mi tema es en el general. ¿Cuántas garantías efectivamente estamos poniendo
o sobre quién estamos poniendo el peso de probar el delito y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, como finalmente estás diciendo tú acá. O sea, ¿estamos dispuestos a dar qué cosa? Y esa conversación yo creo que no la estamos teniendo y quizás ahí es donde debiéramos tenerla. Y lo otro que yo te iba a decir es que tenemos problemas de cárceles, porque estamos metiendo mucha gente a la cárcel y no tenemos suficientes cárceles, ni tenemos las condiciones para que los reos cumplan, o sea, o las cárceles cumplan la función que debiesen tener, ni de volver a las personas a, como de, ah, se me fue la palabra, pero como de rehabilitarlas, justamente esa era la que estaba buscando, de rehabilitar a aquellas personas, sino que las estamos generando una escuela del delito, que es lo otro que se está conversando. Y ya hay varios problemas. Ahora, esa conversación se tiene, pero nadie se hace cargo de que hay problemas a nivel de las prisiones. Es que es curioso este caso porque, a ver, la pena puede cumplir distintos fines. Por una parte, retribuir el mal causado, pero yo no conozco ninguna víctima que esté satisfecha con las condenas de sus victimarios, porque colaboración eficaz, irreprochable conducta anterior, etcétera, son atenuantes en favor del imputado o del acusado, que finalmente terminan reducidas en una sentencia de menor escala. Entonces, no conozco hasta el momento ninguna víctima que diga el sistema penal reparó el daño que me hicieron. En segundo lugar, ¿cuál es otro sentido de la pena? Castigar al ofensor para que después se reinserte en comunidad. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico, eso tampoco se cumple. Otro propósito de la pena, ¿cuál sería? Prevenir delitos, que por el castigo asociado a cometer un delito, otras personas se desincentiven de cometerlo. Yo tengo mis dudas si eso está ocurriendo. Entonces, sin duda, tenemos en este caso un sistema. ¿Y por qué te comento esto? Yo cada 2 meses voy por el Colegio de Abogados a reunión con el Seremi de Justicia y van representantes de todo el engranaje penal: fiscalía, carabineros, PDI, jueces, cortes de apelaciones, etcétera, donde Defensoría Penal Pública, entonces, donde todos nos sentamos. ¿Por qué? Porque el sistema penal es más amplio que simplemente el juez de garantía. Y se han hecho avances, pero lo concreto es que el sistema penal no está cumpliendo con ninguno de los propósitos de la pena. Y en eso yo estoy de acuerdo en tu diagnóstico. Y es algo que lo conversamos mucho, pero que no tenemos claridad de cómo solucionarlo porque, y esto lo hemos conversado anteriormente, muchas veces nuestros parlamentarios, no digo solamente los legisladores, sino también nuestros gobernantes, toman decisiones basados en el prejuicio, en la intuición, más que basados en evidencia. Y ahí tenemos un desafío importante. Ya, y ahí, Juan Carlos, ¿hay evidencia de cómo se ha hecho en otros países del mundo donde hayan logrado tener un sistema penal que efectivamente vaya en alguno de estos tres puntos que tú estás señalando? Desincentivo, retribución contra el problema que hizo, o sea, el delito que cometió, o que efectivamente el castigo vaya proporcional. ¿Se O ha sea, logrado en alguna parte del mundo? evidencia existe, casos particulares, ejemplos inspiradores existen. ¿Cuál es el problema, creo yo, acá en Chile? Que se le hace poco caso a la evidencia porque muchas veces es impopular. O por otra parte, están todos dispersos. El Ministerio Público suele tener un observatorio, pero un observatorio que se actualiza cada 3 años. Entonces, tampoco tenemos información fresca. Entonces, ahí tenemos. No, sí. Aquí hay mucho que hacer. ¿Y dónde está el problema? Es que significa también inyectar recursos. Y no sé si como país estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, con una batalla contra la delincuencia donde la seguridad es uno de los temas más relevantes hace ya bastante tiempo dentro de todas las encuestas que pongas por delante, seguridad se aleja por un montón y seguridad significa hacerse cargo de estos temas realmente con evidencia y no solamente con la guata. Así que, bueno, me encanta conversar contigo, Juan Carlos, para poder entender un poco más esta problemática que uno como ciudadano común está mirando todos los días. Y te agradezco, como siempre, la tremenda conversación el día de hoy. ¿Algo más que quieras decir en estos últimos minutitos que nos quedan? No, simplemente señalar de que lo del juez Urrutia es un caso particular, y con esto no quiero decir que es el juez Urrutia y no ocurre nunca más. Yo creo que ahí debemos sospechar de que hay mini jueces Urrutia a lo largo del país. A lo que voy es que no perdamos el foco, de que el foco no tiene que estar en la persona del juez Urrutia, sino en repasar cómo los jueces de garantía
ti a lo largo del país toman las decisiones. Yo creo que más de una sorpresa nos vamos a encontrar. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos. Ahí estaremos mirando, esperándonos encontrarnos con tantas sorpresas, pero nosotros seguiremos conversando en el Política Podcast y por supuesto ustedes están invitados para mañana a otro capítulo. No se lo pierdan, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Súper. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.